Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café. Y bueno, antes que nada nos presentamos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, muchas gracias por estar un viernes más con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo Alan les habla. Y bueno, un tema muy interesante el que nos trae ahora Dani, sobre el estrés, que es una de las enfermedades más prevalentes, la más ignorada, porque no les conviene que la tengamos tan presente. Ojalá puedan acompañarnos todo el programa. Bienvenidos. Saludos, buenas tardes, Edgar Soria, y pues sí, vamos a seguir con el tema. Así es, bueno, saludos al doctor Gerardo. Y bueno, antes de que Daniel empiece con el tema, bueno, digamos, este tema, importante, tanto es la parte patológica, como acaba de decir Alan, pero también se abren como muchas preguntas con respecto a la psicopatología, de que, hay una pregunta que siempre se hace, que si la sociedad crea sus propias enfermedades uh-huh. mentales, ¿no? Digamos, es como parte, no solamente, digamos, lo va a poner así, la ciencia, los médicos, los psiquiatras, los psicoanalistas, que crean o nombran las enfermedades, que existan o no existan, si está en el DSM-4, si existe, si no, no existe, ¿no? Bueno, en el DSM-5. O si deja de hacer, como pasó con el Asperger, ¿no? Que antes sí era y ahora ya no es enfermedad. Entonces, bueno, también se abre la polémica de decir, bueno, las enfermedades mentales existen o no existen como tal, o son inventadas, digamos, por la sociedad, pero también, digamos, la variante de esta pregunta de que si la sociedad, la propia comunidad, crea estas enfermedades mentales en el sentido de que se las pone a los sujetos, lo va a poner de esa manera, y por lo tanto, si no existiera la sociedad o la comunidad, no existieran las enfermedades en esos dos ámbitos, tanto en nombrarlas como en la existencia, ¿no? Uh-huh. Y como le acabo de decir, yo, si no se nombra el estrés, entonces no existe, no hay como tal, ¿no? Y si se nombra, si existe, les tienen que dar incapacidad, les tienen que dar medicamento, y entonces se abre todos estos cuestionamientos con respecto a la enfermedad, si es individual, si es social, si existen, entre comillas, lo pongo así, realmente, o si son inventos teóricos, ¿no? Y entonces, bueno, para eso nos va a hablar este Daniel, y también nos va a invitar a su especialidad de psicoanálisis social, pero bueno, iniciamos con el tema, mi estimado maestro Daniel. Muchas gracias. Este tema forma parte, como bien dice el doctor, de la especialidad en psicoanálisis social, a la que más adelante estaremos dando datos y demás por si gustan inscribirse. Pero más allá de ser un tópico dentro de la especialidad, es una invitación justamente a cuestionar la realidad en la cual vivimos, en la sociedad en la cual vivimos, y que ciertamente nos plantea estas preguntas acerca de lo sano y lo enfermo. Constantemente hemos hablado aquí, en esta mesa, acerca de el mal de la sociedad o cómo la sociedad de pronto transforma y pervierte a los ciudadanos, a la sociedad, etcétera, etcétera. Y estamos inmersos entonces en un ciclo donde lo individual influye en lo social y lo social influye en lo individual. De eso no podemos escapar. A final de cuentas, el mismo sujeto, la subjetividad, forma parte también de algo social, ¿no? Leyendo Lacan y demás, pues nos damos cuenta de que no somos más que el resultado de diferentes herencias sociales que se nos han transmitido y se nos han depositado. La enfermedad como tal, mismo Freud nos dice, desde el malestar en la cultura, que la enfermedad justamente es provocada por la sociedad, en el sentido de que, de no existir las normas o las reglas sociales, pues todo el mundo andaría felizmente ahí cumpliendo deseos, matando gente, violando gente y demás, ¿no? Llega la sociedad con la ley, la ley que tiene que llegar, que tiene que imponerse justamente para limitar el deseo y poder convivir en una sociedad, aparece la llamada cultura, y esa opresión social es lo que va a provocar en el sujeto el descontento y va a provocar a final de cuentas lo que conocemos como enfermedad. A partir de ahí, ¿qué enfermedades existen? Tenemos un catálogo llenísimo. En psicoanálisis a veces hemos también dicho de que no tenemos las mismas enfermedades que DSM o CIE, ¿no? Cada quien está ahí con sus criterios y nuestros diagnósticos. Pero a final de cuentas, la definición de enfermedad siempre va a ser la enfermedad de la salud.
La salud, otro concepto que también tendríamos entonces que plantearnos quién, qué es lo que está sano y qué es lo que no está sano. Y la enfermedad, como todos los conceptos, como todas las definiciones, la mayoría manda y la mayoría dice qué es lo sano y qué es lo enfermo. El día de hoy vamos a hablar justamente de estas enfermedades que, como bien dice aquí Alan, a veces no quieren verse, pero no dejan de ser enfermedades y no dejan de enfermar también a la sociedad misma. Nos hablas de la situación del estrés y de cómo no conviene justamente afrontar el estrés como una enfermedad, porque entonces se vendrían abajo muchos tópicos laborales, como por ejemplo el ponerte la camiseta por el equipo, ¿no? El quedarte horas extras, el tienes que estar disponible el horario que te llamemos y demás, que a final de cuentas son cuestiones de salud que a veces no las vemos. El hecho de trabajar a deshoras, de estar rolando turnos sí, turnos no, a veces duermes, a veces te toca trabajar de noche y demás, son cuestiones que tarde o temprano van a afectar tanto la salud física como la salud psíquica. De eso y más hablamos el día de hoy. Claro. Creo que también, bueno, en esta parte de la sociedad se compone por individuos. Actualmente se compone por una masa, ¿sí? Nos han masificado. Y así masificados, pues bueno, antes por lo menos puedes decir, bueno, pues estoy estresado, yo, pero ahora es todos, ¿no? Todos tienen que estar estresados. Y aparte, con esta sociedad narcisista, o es nada de estrés, porque ahorita parte del problema que tienen aquellos que han nacido en esta sociedad, en el último milenio, en donde ya no tienen interés, por ejemplo, en trabajar en una oficina, porque, bueno, es muy estresante, ¿cómo se van a someter a horarios? Lo que han hecho es que se han dificultado la vida, ¿eh? O sea, realmente han dificultado su manera de existir, y ahora quieren irse al hedonismo, es todo placer, todo placer, todo placer. ¿Y qué pasa cuando no tienen el placer? Se trauman, se frustran. ¿Y qué pasa si trabajan? Se frustran. Este efecto millennial que se lo deben a sus padres, y sus padres se lo deben a la sociedad, es enfermizo, o sea, está enfermando, pero también es algo que han inventado. Por ejemplo, yo recuerdo la etapa de la fibromialgia. Todas tenían fibromialgia. No había una que no tuviera fibromialgia. Y resulta que si médicamente vamos y biopsiamos el músculo, no hay nada. ¿Sí? Todas tienen jaqueca, porque no querían en los 60, 70... todas tienen jaqueca, y pues resulta que pues no hay nada en específico para ver si tienen dolor de cabeza. Y si inventamos una enfermedad, se las que parece que hay enfermedades de moda. Aquí el detalle es que hay un desequilibrio entre, por ejemplo, en el estrés, que el estrés como un aliciente, como una situación de la vida, pues bueno, uno hace las cosas para librar de la mejor manera el estrés, pero entonces es ahora todo o nada, y no puede ser así. Esta sociedad ha caído en los extremos. Tendría que ser un punto medio, porque el estrés te permite buscar un mejor estado de vida, saber cómo utilizar tus mecanismos para bajarlo lo más posible, pero tampoco es malo por sí solo. Médicamente conocemos la respuesta del cuerpo al estrés, y es enfermante, o sea, debilita y daña y hace disfuncionar los órganos. Entonces, de que hay un efecto con el estrés, lo hay, pero tampoco es alguien que está tirado todo el día en una situación hedonista, tampoco está sano. También no hay ese equilibrio y se ha perdido. Entonces, en esta sociedad, el equilibrio, ahora todos los polos son opuestos. Como antes era cuídate mucho, ahora es no te cuides. Como antes trabaja mucho, ahora no trabajes. Se ha perdido ese punto medio, y eso nos está llevando a enfermedades que no habíamos visto. Y aparte tenemos una obsesión por clasificarlo todo, ¿no? Entonces el DSM-6 seguramente va a ser media enciclopedia, el DSM-7 seguramente van a ser dos libros de tomos de enciclopedia. Entonces, ¿por qué? Porque estamos clasificando y subclasificando, y lo que no entra en ningún lugar lo vamos a inventar. Yo no sé qué enfermedad nueva vaya a salir la semana que entra, y siete ya están esperando esa clasificación. Todo eso que dices, Alan, lo entiendo como una moda. A final de cuentas somos una sociedad donde la moda es lo que te mueve, lo que te dice
El capitalismo, en este caso, es lo que te va a pasar a ti. ¿Con qué voy a esto? Ok, si vuelvo otra vez al tema lo del celular. Si no lo traes, eso ya es un estrés, que anteriormente no lo tenías, pero ahora ya es una parte de ti. Entonces, todo esto viene acarreado con una sociedad que es contradictoria en su discurso. ¿Por qué contradictoria? Tú lo decías, es que los padres de ahora no quieren que sus hijos se frustren. Ok, no quieren que se frustren en que en el trabajo, no quieren que se frustren en la escuela. Si ven un animalito, lo van a recoger de su casa, se lo van a llevar, pero a final de cuentas lo van a sacar otra vez. Y eso ya va a crear un estrés en el niño. O sea, ahora vemos y se ha perdido el sentido de ayudar al individuo que está a tu lado en vez de ayudar ahora a un animal. Uh-huh. O sea, son unos polos ahora sí que totalmente contradictorios. No se puede entender que haya tanta gente en la calle y ahora en vez de ayudar a esa persona, ayudas al animalito, ayudas al perrito. No digo que esté mal, sino que simplemente se ha perdido como esa idea de tu igual. O sea, simplemente nos estamos llevando a una sociedad donde precisamente es más para con los animales que para con los humanos. Y eso pues simplemente no va. O sea, no es algo coherente, vaya. Lo mencionaba, no recuerdo ahorita el autor, estamos cambiando no tengo ahorita el término adecuado para ayudar a tu prójimo así, que lo haces todavía mucho más con un animal, no me cabe, no sé si me estoy explicando con la idea. Lo que está sucediendo en esta sociedad masificada es que nos estamos deshumanizando. A ver, ser humano implica algunas cosas. Ser humano es en la invención de cosas. Entonces nosotros inventamos el asesinato, nosotros inventamos la guerra, nosotros inventamos la pobreza. También inventamos el amor y también inventamos la solidaridad, pero se apelaba antes a lo mejor del ser humano. Ahora tenemos una especie rara de humanos, de seres humanos no humanizados, que ahora están diciendo es que yo soy transespecie y están saliendo con sus cosas de que yo soy un conejito, yo soy un oso, yo soy un perro, en donde realmente esta deshumanización, o sea, que antes era lo humanizante es aquello que promueve lo mejor de la sociedad. Porque vuelvo a lo mismo, no nada más es ser humano. Ser humano implica un montón de cosas que los animales no hacen, pero que pueden ser igual de crueles. La guerra, todo eso, pues eso lo hace el ser humano. Pero la humanización es procurar lo mejor de lo que uno tiene como especie. Justamente, el ser humano, o mejor dicho, el ser humano, es donde se pierde o se está evitando sobre todo la responsabilidad. Es parte de la misma sociedad. El ser humano involucra una responsabilidad contigo y una responsabilidad social también con los otros. Si no queremos o negamos esta responsabilidad, pues, terminamos siendo otra cosa, transespecies o sabe Dios qué, o lo que sea. O lo que sea, menos seres humanos, ¿no? No es tampoco de sorprender entonces que aparezcan enfermedades o más bien que aumente la incidencia de enfermedades y la gravedad también de enfermedades como por ejemplo la depresión en los últimos años. No es de manera fortuita que las adicciones también, que las personas estén cada vez más tristes, que estén cada vez más deprimidas. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están deprimidas? Pues justamente por la manera en la que estamos sobrellevando la sociedad. Una sociedad que lo hemos dicho también aquí en otras ocasiones, que demanda el goce, que te pide gozar, que denuncia que goces, pero que al mismo tiempo no te permite gozar porque existen muchas limitantes sociales que van a ser factores que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la enfermedad. Como por ejemplo la distribución de la riqueza no es equitativa. Por más que Facebook nos venda la idea o Instagram nos venda la idea de que las vacaciones tienen que ser en una isla paradisiaca, si lo que te alcanza es para ir aquí a agua caliente, pues eso es lo que hay que hacer y ser feliz también con eso, ¿no? Hay que aprender. Y no se trata de un conformismo, sino que se trata justamente de afrontar la realidad en la cual vivimos y que si no nos gusta, pues la tenemos que transformar de una u otra manera.
Y que antes, si no tenías dinero para salir de vacaciones, trabajabas más y entonces te ibas de vacaciones. Exactamente. Ahora no tienes ni dinero, ni trabajas, ni haces nada y te vas de vacaciones y luego te tomas la foto para que vean. Empobrecido, pero feliz, ¿no? Porque si no, no vale. Porque si no, no vales. Exactamente. Saludos a Susana Blanco, Susana Camargo Patiño, saludos. Alan, Verónica Patiño, Jimmy Ramírez, saludos aquí puntuales para escucharlos. Gracias, Jimmy, un saludos. Gusto. Gracias, Jimmy, Estalla PM, Dan, Christopher Seo, saludos. Adriana Rodríguez, Emanuel Leiva, también saludos. Jenny Kilka, dice Adriana Rodríguez, su tema súper interesante, gracias y saludos a todos. Marilu Santana, saludos Marilu, Hachi Delgadillo, Hilda López, Mariana Rubalcaba, Dani Barra, otra vez Dani Barra, tienes dos cuentas. Cecilia Ramos, saludos Ceci. Emanuel Leiva dice, mucha gente se autoenferma para llamar la atención y evitar responsabilidades, o quiere estar enferma, claro. Esmeralda Ram, ¿no es cierto? Es inconcebible para mí cómo se le brinda más ayuda a los animales que a las personas indefensas, como decías. Lupita Ayala, Celeste Castorena, Lupita Ayala. Estrella PM, no, es el Lolita. Es el Lolita. Hola, ahora se medican por todo, en Estados Unidos medican hasta por los berrinches. Sí, claro. Sí. Rock San Juan, saludos, Lupita Ayala, Marce Ramírez, Corazón Ruelas, dice, creo que el ser humano de ahora se tiene odio, cierto rechazo y asco hacia uno mismo por la falta de humanidad. Por eso optan por querer ser parte hacia otra especie. Pues uh-huh. Sí, claro. Esmeralda, la depresión en la infancia y la adolescencia se ha disparado bastante. Creo que un factor importante es los padres ausentes. Y también Lucy Espinosa, Marcia Ramírez, Iris Montoya, desde Sinaloa, saludos. Saludos. Luis Fernanda Jaramillo y Lucy Espinosa, excelente tema. Gracias. Y también, digamos, parte del problema es de que parece que la medicina, la psiquiatría, nos quiere enfermar o quiere que estemos enfermos, ¿no? Así como si fuera producto, y la creación de las enfermedades que se ponen de moda anteriormente, me acuerdo, bueno, el propio autismo, la bipolaridad, el TLP también, los border, de que se pone de moda una enfermedad y mágicamente aparece un medicamento para curar esa enfermedad, ¿no? Entonces, sabemos que es negocio, pues, pero tampoco no así tan descaradamente de que tenemos que estar enfermos y todo el mundo tiene la enfermedad y este es el medicamento que te cura. La hiperactividad también de los niños. Pero solamente si es negocio, digo, porque se le ha quitado carga de enfermedad a muchas cosas que son enfermas, o sea, pues están enfermos, esa gente está enferma, está paranoica, está psicótica y no lo dicen. Al fin y al cabo, si no hay negocio atrás, mejor apoyo a aquellas y si no te enfermo, para que consumas, ¿sí? Si es algo que se va por otra cosa que no sea farmacéutico, pues no me interesa. Uh-huh. Claro. Como decías, Edgar, esta cuestión del déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Sí. Que ahora ya lo diagnostican... Hasta sin receta, ¿no? Diríamos. Los maestros. Los ¿no? mismos maestros. Y luego va el pobre chiquillo y está recibiendo tratamiento y tratamiento cuando todos los niños son así hiperactivos, todos los niños hacen berrinche, todos los niños brincan, saltan. Lo que pasa es que justamente los padres pues no imponen los límites o la educación que deberían tener con esos niños. Sí, también el problema es que, bueno, antes se le llamaba... del problema de desarrollo leve. Uh-huh. Pero como ya maquillamos las enfermedades, uh-huh, entonces ahora es TDAH. Uh-huh. Y también, como tenemos pocos espacios, digo, un niño hiperactivo, si lo tienes en una granja y allá vive, a ver si es hiperactivo, termina, ni sientes, ni sabes que está el niño porque está en un lugar en donde toda esa energía le está poniendo. Aquellos que sí tienen una disfunción leve, pues se nota, se nota luego, porque si no lo que tenemos son maestros histéricos, con un desgaste emocional tremendo, laboral tremendo, que lo que pasa es que a los niños ya no los aguantan, y bueno, eso es parte de cómo la misma sociedad, el mismo sistema, nos ha llevado a estar enfermos, por ejemplo, estar bajo el estrés, que es tan dañino, y hacerlo algo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Yo una vez fui a comer a Zamora,
y tenía una plática a las 4 de la tarde, entonces llegué como a las 2 y me dicen, vente a comer. Entonces fui el último al que le sirven y el primero que acabó. Cuando volteo y veo que había acabado y apenas los otros estaban comenzando, me dicen, ¿quién sabe qué les pasa a los de Guadalajara? Que hacen lo mismo. Comen como si estuvieran corriendo. Uh-huh. Y no te das cuenta hasta que llegas a otro lugar en donde la gente no está corriendo. Uh-huh. Digo, también en el DF, vas en el metro y vas corriendo. Y yo decía, yo no tengo prisa. Y al rato iba corriendo con todos. Era como manada. Íbamos uh-huh. todos corriendo. Y es un estrés que no se siente, pero que tiene un efecto en la salud. Claro, claro. Sí, referente a lo que mencionas, Alan, a mí me sucedió algo similar en una tienda, en un establecimiento en Colima. Justamente yo llegué a comprar algo y dije, bueno, aquí está, cóbrame, ¿no? Uh-huh. Pues tardaron como 5 o 10 minutos en cobrarme, no entendía yo por qué. Entonces, ajá, que regularmente llegues aquí a cualquier sí. tienda y en la tienda lo que quieren es que te vayas. Uh-huh. O sea, que llegues y te vayas. Es esa parte, ¿no? La sociedad, por eso es que digo, es moda, pero es moda en ciertos lados, ¿no? Donde quiera, es lo sí, mismo, sí, ¿no? A final de cuentas, es eso. Y se necesita el estrés, como bien lo decías. No siempre tienes que estar totalmente pausado, hay veces que debes de estar rápido, porque si no, suceden muchas cosas que tú ni siquiera por aquí las ves. Y que de hecho el estrés es necesario, sí, claro. Porque toda gran invención llega justamente a partir de una situación estresante. Problemática. Exactamente. La cuestión aquí... No de un área de oportunidad, de problema real. De problema real. Es crear y buscar soluciones, ¿no? Ya lo hemos dicho, es parte del pensamiento, es parte de un pensamiento sano, de hecho, el estar buscando soluciones. El problema es cuando la sociedad en la cual vivimos no nos procura justamente esta búsqueda de soluciones. Si nos formamos a partir de la poca tolerancia a la frustración, si nos formamos a partir de la inmediatez, pues claro que cualquier pequeñito detalle, cualquier situación estresante pequeña, va a generar un conflicto tremendo del cual no vamos a saber manejar. Y de hecho el problema del estrés es no saber manejar el estrés. Absolutamente todo es estresante, el calor en este momento es estresante, que allá afuera haya carros es estresante, que se ponen aquí a trabajar a un lado y ya no nos dejan escuchar es estresante, pero no por eso voy a estallar en una crisis psicótica, una crisis histérica o demás. Entonces debemos procurar, y la sociedad justamente debería procurar, mantener sanos a sus individuos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pues no paga el mantener sanas a las personas. Y que también una de las cosas que yo he visto ahora en los jóvenes, la paciencia. Uh-huh. Ya no se pueden estar quietos mucho ¿cuál? Tiempo. ¿Cuál paciencia? Sí, digo, ahora lo veo yo con mi hijo, ¿no? Le digo, a ver, la paciencia es un don y no cualquiera lo tiene. O sea, hay que ganarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, porque no es fácil. Ahora lo mencionaste, llegué rápido, comí rápido, yo quería que me atendieran rápido. Hay cosas que no se necesitan hacer rápido, se necesita paciencia, calma, darle un tiempo para tratar de entenderlo. Pero si a ti nunca te lo enseñan y en vez de decir quédate quieto te dan un aparato, pues entonces se malentiende, ¿no? Se malentiende porque eso que tú buscas, eso que tú necesitas de tiempo para pensar, para relajarte, lo mandas a otro nivel porque tu cabeza sigue trabajando igual de rápido. A pesar de que tú estés quieto, tu cabeza no está quieta, simplemente está trabajando al mismo nivel. Entonces, eso es algo que también la sociedad no alcanza a entender. Creen que el niño se va a quedar quieto con el aparato, pero no, él sigue moviéndose en su cabecita. Y esas son una de las cosas que nos falta trabajar, creo yo. Sí, que es esta hiperestimulación que se está dando, tanto de información como de... O sea, necesitamos estar en todo, tenerlo mejor. Y el detalle es que no todo el mundo ni lo va a tener todo, ni lo va a tener mejor. Uh-huh. O sea, hay individuos para todo. Claro. Por ejemplo, enfermamos a aquellos que no estudian. Y a lo mejor alguien, pues, no es su vocación estudiada, pero sirve para otras cosas. Y la sociedad lo hace inútil. O sea, no estudiaste, no sirves para nada. No, pues cómo no, agárrale a la escoba, trapiele, la carpintería, no sé, hay muchas cosas que no hacen inútil, pero nosotros volvemos a las personas basura bajo la visión consumista. Si no consumes, eres basura. Uh-huh. Entonces, y no puede ser, una persona no puede perder el valor
solo porque no hace lo que la mayoría hace. Claro. Que pudiera ser más fácil tu vida hace tiempo. Que ahora ya no es una seguridad que tengas un doctorado y que de pronto puedas tener la vida más sencilla. Uh-huh. Pero sí se vuelve a la gente inútil y aparte así como... no estudiaste, estás enfermo, ¿no? Pues no estás enfermo. Si tu capacidad, si tu vocación, si tu gusto es otra, no lo enfermas, pero también no pones a los enfermos y les dices que están sanos. Porque me ha tocado que me digan, es que sí, toma y se pone hasta el vómito y la inconsciencia el fin de semana, pero nunca falta el trabajo. No, espérame, no vuelvas sano algo que está enfermo. O sea, y no me importa también como los españoles que de pronto ellos tienen lo que es la famosa marcha y que de pronto se pueden meter de todo y el lunes están trabajando. Hombre, tienes una adicción, tienes un problema, pero pasa porque se presentan a trabajar, pasa porque uh-huh, producen uh-huh. dinero. Entonces también estamos sujetos uh-huh. con el gran otro que aparte nos dan mensajes contradictorios. Claro, sí. Iris Montoya, saluda, María Rubalcaba, Luisa Fernanda, Luis Espinosa, Ernesto Ríos dice, a veces una persona se enferma, se mantiene enferma por alguna ganancia secundaria, esa es otra cosa, pero uh-huh. sí también. Rocío Barajas, Corazón ya le dijo que es parte del síndrome, sí. Cristiana Collazo, ya contestaron, no sé qué, pero ya le contestaron. Hilda López, la falsa imagen del individuo de éxito que nos venden para convertirnos en consumidores. Sí, por supuesto, también. El detalle es que solamente no hay que creérsela de que eso es y nada más, ¿no? Digo, si no vas a restaurantes a comer, no eres nadie. Pues tampoco de eso se trata, ¿no? Completamente cierto. Y también otra cosa, digamos, es cierto, como decían en el otro... La buena comida callejera. Exacto. Hay de todos los taquitos. Que también, digamos, el vivir en sociedad va a enfermar en el sentido de que uno tiene que reprimir sus pulsiones, sus deseos uh-huh. y todo, y las personas, por supuesto, que reprimen, ¿no? Estar en contacto con los otros lo que hace es reprimir para no dañarse uno ni dañar a los demás. Eso también lo que decía Freud en el malestar de la cultura, de que las enfermedades se dan por convivir con los demás, digamos. Es cierto, pero es ventaja y desventaja, pues, por uh-huh. supuesto, pero también si la persona no sabe... cómo reprimir o qué reprimir y qué no reprimir, es ahí donde viene esa descompensación y va a empezar la enfermedad por esa no renuncia a lo que quiere o a lo que no quiere, ¿no? Entonces, esta parte de no saber qué hacer con los deseos que uno reprime, es ahí donde se va formando el conflicto patológico. Y que esta no renuncia lleva a la enfermedad, ¿no? O sea, esta sociedad lo que está diciendo es, no renuncies a nada, no importa lo que sea. Si es aserrín, métete a aserrín, no, hombre, pues ahí te quedas. Pero es esta sociedad lo que quiere es que todo se puede, todo se haga, pero también todo se consuma. O sea, es más el consumismo que realmente decir, vamos a bajar la represión porque vamos a flexibilizar. No tiene nada que ver, los que nos venden no les importa. O sea, realmente nos importa eso mientras consumas. Porque se creía en los años 60, así como que cuando aparecieron los hippies, de que la gente estaba enferma por tanta represión que había. Uh-huh. Llegaron los hippies y ya, hay una libertad total, un libertinaje total, y de todos modos están enfermas. Uh-huh. Entonces, ni las soluciones, ni tanta represión, ni tanta libertad, sino ese medio que el problema es difícil de encontrarlo, ¿no? Y para cada uno pues es diferente, ¿no? Bueno, nuestro patrocinador, el Tokai Sushi Bar de Mariano Otero. Ahí nos, ahorita les digo dónde vamos a comer, Mariano Otero, 3676 en La Calma. Ahí los esperamos, ahora trajeron con su chile. Con calma, por favor. Con calma, en La Calma. Bueno, su chile de pescado, de salmón. Así que bueno. ¿Vamos a ver? Bueno, saludos José David Muñoz, saludos al doctor Alan también, les saluda. Saludos, David. Y Hilda López, ya. Muy bien, pues. Nos damos una pausa musical y ahorita regresamos con el tema y las invitaciones. Muy bien, pues ya regresamos. Bueno, aquí nos quedamos. Y bueno, por favor, Daniel, invítanos a la... Así es. Les hago y les hacemos la cordial invitación a la apertura de la especialidad en psicoanálisis social. Ya decíamos al inicio del programa, este es uno de los temas que se van a ver. Hay otros conflictos, de pronto, sociales que vemos en la especialidad. Vemos temas de suicidio, temas de... las nuevas sexualidades,
temas de la depresión en el día de hoy, la tecnología, la ciencia, todo esto forma parte del temario de nuestra especialidad. Inicia el 24 de septiembre. El curso está disponible tanto en forma presencial como forma disponible también en línea. Se realiza los días martes de 7 a 9 de la noche en nuestra sede aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero si no pueden venir hasta acá, pues está disponible la manera en línea. Los informes los pueden pedir a los teléfonos de aquí de la universidad. También al teléfono 3318-430482, en Café Psicoanalítico. También disponible la información en el Instituto de Psicoanálisis Aplicado, en nuestra página de Facebook. Así que está abierta la invitación para todos aquellos preocupados por la sociedad, que quieran proponer algo nuevo, que quieran mejorarla, que quieran encontrar soluciones, pues bueno. Aquí. Y también las redes sociales, bueno, Café, porque van este curso, uh-huh, y todos los demás, bueno, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y las páginas de que ya conocen, www.amsp.mx y www.unifreud.com. Ahí también encuentran toda la información. Y bueno, a ver, acá dice Cristina Collazo. Ah, saludos a Miguel Robles, también saludos. Dice, creo que el gran conflicto de esta sociedad es la inmediatez con la cual se puede realizar muchísimas tareas. Todo se vuelve al alcance de un clic. Uh-huh. Las compras de comida, artículos de internet, la manera de comunicarnos, sí, que sería una gran ventaja, por supuesto, ¿no? Pero también tiene esa parte de la exageración de que todo se quiere volver rápido con un clic, estudiando, sacando la carrera, lo que ustedes quieran, ¿no? Encontrando trabajo, y pues eso, esa es la parte que no se va a poder. Dice Estrella, muchos adolescentes buscan estudiar una carrera donde ganen mucho dinero para viajar, vestir bien, tener carro del año, y cuando salen de la carrera piensan que se merecen los mejores puestos y no los aceptan y prefieren estar con sus papis que les siguen cumpliendo sus deseos y después entran en depresión. Exactamente, ¿no? Una problemática total. Y dice Estrella, excelente diplomado, ampliamente recomendado. Muchas gracias, ¿es Estrella? ¿Alumna o ya se graduó? Ya se graduó también. Reconocimiento CEP, validez CEP. Exactamente. Hay que recordarles. Y sí, el problema es que ya digámoslo así, bueno, o no sé si todas las escuelas o colegios a nivel, uh-huh, de universidades, de prepa, de secundaria, les venden esta idea a los niños, o a los niños y a los adolescentes, de que saliendo de estudiar van a ser los máximos, los mejores, sí, como si estuviéramos en el siglo pasado, sí, donde no había gente, no había ingenieros, no había médicos, eran muy poquitos, y ahora que ya abundan, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa parte de que va a ser un mundo feliz porque están en una escuela feliz y se sienten felices, eso va a seguir toda la vida, y no los preparan para la realidad, los preparan para la irrealidad. Y por esa razón, pues viene estos fracasos de estudiante o de profesionista, porque pues nadie los preparó y les dijo cómo es el mundo real, ¿no? Uh-huh. Y es parte también de esta sociedad que sobreprotege, ¿no? En su momento ya decías al inicio, Alan, esta cuestión de que tampoco es culpa de que los jóvenes no piensen a futuro o no piensen en los problemas, sino que nunca les inculcaron. No se los enseñaron. Que la vida es así, ¿no? La vida es problemática. El hecho de vivir trae muchos problemas. De hecho, si lo pensamos, yo creo que es incluso milagroso que vivamos de tantas formas que hay de morirnos, ¿no? Del hecho de un resbalón, que por el frío, que por la deshidratación, que si esto, que si aquello. Vaya, o sea, el día a día es enfrentarnos a cuestiones difíciles que son de vida o muerte, pero también a cuestiones que son de estrés y que hay que saber afrontar ese estrés. Esta cuestión de que los padres maleducan a sus hijos pensando o basándose en el que tenga eso que yo no tuve o que no sufra como yo sufrí, digo, en toda medida entiendo que los padres pues justamente quieren el beneficio de sus hijos o quieren el bienestar de sus hijos, pero tampoco se trata entonces de limitar las vivencias del hijo. Hemos dicho en muchas ocasiones que pasa lo mismo si no amas como si amas de más con el hijo, es igualmente de desaconsejable, y tenemos que encontrar un equilibrio. Esta sociedad donde es todo o nada es la que de pronto nos dificulta, y que por favor, papás, que muchas veces luego nos critican, ¿no? Y que tenemos la culpa los papás, pues en mucha medida, y que no es algo personal, porque a su vez ellos también son producto de la sociedad que los produce.
En el ejemplo de los niños hiperactivos, se dice que pues tienen padres hiperpasivos. Y no es que el padre no quiera poner atención a su hijo, o no es que le caiga mal el hijo, que quiera hacerle mal a un hijo, sino que simplemente la vida pues no se lo permite, o la sociedad no se lo ha permitido. ¿Por qué? Porque sabemos que los trabajos en realidad no son de 8 horas, o en la gran mayoría no son de 8 horas. Terminas de trabajar y continúas y no te vas hasta que termines, o incluso te llevas el trabajo a casa. Y entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ese papá que pase buen tiempo, tiempo de calidad con sus hijos, cuando también tiene una exigencia muy pesada, pues, en cuestiones del trabajo? Y ya no solo es el trabajo, también es la vida de pareja, también es la cuestión social de los amigos. Y estamos en un momento en el que pareciera que tendríamos que dividirnos. Ser uno mismo no nos basta, ¿no? Tendríamos que tener clones, yo creo, para alcanzar a hacer todo lo que se nos exige hacer en este momento. Porque hay que ser estudiantes, y hay que ser maestros, y hay que ser papás, y hay que ser hijos, y hay que ser amigos, y hay que ser de todo, ¿no? Y es una exigencia que no podemos pasar por alto, porque siempre está ahí el gran otro recordándote que tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo, y si no lo haces, entonces no formas parte de esta sociedad, y entonces eres marginado, y entonces pues dedícate a otra cosa, o aléjate, ¿no? Aquí es entonces donde radica la pregunta de qué tenemos que hacer entonces como sociedad. Es complicado, porque la sociedad está formada pues por muchos, y en cierto punto se transforma en un ente particular que parecería que piensa por sí mismo. ¿Cómo cambiar eso? Ahí es donde radica entonces la verdadera dificultad. Sí. Creo que también la exigencia que antes era no hagas casi nada y ahora es haz casi todo. Uh-huh. O sea, el estrés nada más cambió de todo, de nada a todo. Uh-huh. Sigue la persona siguiendo indicaciones que no entiende ni por qué. Entonces, quizás lo que tendríamos que hacer es regresar a ser individuos parte de un grupo, no parte de la masa, que si te dicen vas para acá, vas para allá. Antes decían las mamás, entonces si tus amigos te dicen que comas tierra, vas a comer tierra. Y ahora ni preguntas, llegas y le das llegan y se avientan el puño de tierra. Entonces tendría, y volvemos a lo mismo, es cierto que los padres son producto de una sociedad. Fue a generación X a quien le toca decir, nomás nos importa la lana, porque antes pues no importaba tanto el dinero. Y a riesgo de que luego me vayan a reclamar los derechos, la realidad es que tenemos que entender que ni tenerlo todo, ni todo el dinero, o sea, la felicidad no está en el dinero, es todo un hecho. Uh-huh. La felicidad no está en todas las cosas, es todo un hecho. Sí es cierto que es muy padre que viajes, y ahorita, ¿qué vemos? Pues un montón de mantenidos en el mundo, ahí aventados porque quieren conocerlo todo y no saben hacer nada más que tomarse fotos en el Face, y que los papás les estén mandando el dinero para que ellos cumplan lo que ellos no cumplieron. O sea, lo que está sucediendo es que están ellos en el extremo del nada y del todo. Uh-huh. Y sí tocaría a cada uno de nosotros pues hacer algo que hace mucho que no se... ni siquiera se promueve, que se haga una introspección. O sea, es ¿qué estoy haciendo? Paro, freno todo, quito el ruido y veo qué estoy haciendo y hacia dónde voy. Y si estoy haciendo lo que otros me piden, y si valgo por lo que otros me dicen o no. O si valgo nada más porque, bueno, por lo que puedo hacer, puedo lograr, y no voy a tenerlo todo, nadie lo va a tener todo. Ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todas las relaciones sexuales, ni toda la inteligencia, porque pareciera que ahí está la felicidad. Y no está, ahí está la enfermedad. Claro. La felicidad no está. O sea, si buscan felicidad, ahí no está. Y pregúntenle a los que tienen toda la lana. Ellos están preocupados todos los días por no perder millones. Entonces, ni siquiera ellos están felices. Entonces, sí tenemos que renunciar a muchas cosas y volver a la palabra conformarnos. No conformismo. Conformarnos, renunciar a algunas cosas y tomar otras. Pues lo que sí se puede. Lo que sí se puede. Sí, que eso parte del pensamiento mágico, ¿no? Sí. A raíz de que nunca creciste, nunca maduraste la idea para llegar a eso. A lo que es lo que voy, de justamente eso, ¿no? De ganártelo todo con un clic. O simplemente de estar triste y papá dice, oh, estás triste, mejor te doy un juguete para que no estés triste. Uh-huh. Y que aparte es un placer inmediato, que ya ganaste, claro, un montón de lana con el clic y... O sea, no hiciste nada más. Eres muy inteligente. ¡Uy!
¿Y qué? O sea, estás solo, estás aislado, estás en un cuarto, no tienes relación social ni de ningún tipo. Entonces, ¿en dónde está esa felicidad que te prometieron? ¿Con la lana o con el clip? ¿Sí? ¿No? Que ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? La felicidad. ¿Cuándo se llega a la felicidad? Pues cuando se trabaja en ella, ¿no? Sí. Cuando se trabaja en ella para llegar a eso, no cuando ya la tienes. Porque ya cuando la tienes, ya qué más da, ya está contigo. Uh-huh. Ahora tienes que buscarla en otra. Y lo que decíamos, del éxito, en el éxito no hay aprendizaje. El éxito ya lo tienes, ahora que sigue. Entonces, eso que sigue es lo que te va ayudando. Las crisis son siempre para mejorar. Entonces, hay que estar en crisis, no todo el tiempo, pero sí hay que estar frecuente para que entonces puedas ir avanzando. De hecho, hay ahorita ¿cómo le llaman? Una entrevista con del Toro, con Guillermo del Toro. Ah, sí. Y hace referencia a esa parte de que los fracasos son los que te hacen llegar al éxito. Y a final de cuentas, tiene mucha razón. A mí lo que se me hace tan... No sé cómo decirlo con palabras. ¿Cómo es que alguien, un cineasta, te tiene que decir cómo puedes llegar a eso, no? O sea, sino que eso debes de saberlo. Exacto. De cajón, pues. El sentido común. Exacto. Que es el menos común de los sentidos. Se perdió el sentido común. Se perdió la filosofía, el civismo. O sea, exacto. Se perdió muchísimas cosas, se están perdiendo. El sentido común, le dices a un chavo ahora, oye, ¿es sentido común? ¿Qué es eso? O sea, ¿realmente más es esa pregunta? Y luego, si es común, a lo mejor no vale tanto, ¿no? El sentido común. Sí, sí, o sea, no se puede entender que alguien no tenga un sentido común. Que antes se decía, no, sentido común, todos lo tienen, por eso es común. Ahora no. Ahora qué tal es común, es ese sentido, encontrarlo, ¿no? Que alguien lo tenga. Uh-huh. O sea, simplemente por educación, sabes que el adulto va adelante, ¿no? Pasa o algo. No, ahora ni por sentido común, ni por educación. Ni por respeto, ni por nada. Ni gracias, ni por favor. No, ni gracias, ni por favor, exactamente. Dice Eduardo Hernández, bueno, que se conecte a esta Norma Bustamante. Norma, conéctate, Norma. Saludos a todos los maestros psicoanalistas, excelente gracias, tema, gracias, Ceci. Sí. Yael Parra dice, hola a todos, aquí en Venezuela la señal de internet es muy mala. Les envío saludos a todos y que tengan un buen programa y muchas participación de todos los que se conectan para ver sus excelentes programas. Gracias, Yael. Muchas gracias. Ahí está, gracias. Ahí está YouTube, donde se puede ver mejor o ya más tranquilamente. Uh-huh. sin los problemas de internet. Bueno, también es internet, pero bueno, es un poquito. Y también ese problema te va a ayudar a que valores más. Norma Jaimes, Cristina Collazo. Tomar procesos terapéuticos sería una excelente forma de avanzar como sociedad, ya que se hereda lo que se tiene. Uh-huh. Bueno, ahí voy con esa. Yamil Chávez Corro, saludos, Yamil. Y hey, Daisy Olmedo, saludos, excelente programa. Con respecto a eso, ¿qué pasaría si todo el mundo, o toda la sociedad, o mucha de la sociedad, fuera a psicoanálisis? Parecería que fuera una sociedad mejor. Uh-huh. Pero esto ya pasó en Argentina, que todo el mundo fue a terapia, va a terapia, y así que diga, no, una buena sociedad así de primer mundo, bueno, utópico. Desgraciadamente no. Hay ahorita los problemas que tienen de gobierno, y otra vez los pleitos de Cristina contra Macri, bueno, un montón de problemas que dices, bueno, otra vez están con los mismos problemas, y se supone que la sociedad argentina, la mayoría va a terapia, y pues parece que no es la solución rápida ni inmediata, solamente por ir a terapia, la mayoría de la gente ya va a ser una sociedad mejor, pues parece que no es la única solución o la solución mágica, ¿no? Uh-huh. Algo se necesita más aparte de ir a terapia. Hay que ver. Sobre todo porque la terapia es individual. Exacto. O sea, se tiene que pensar en lo social, se tiene que retomar lo social. Más que una terapia, una visión, algo muy claro. El detalle es que también hay muchas voces y a todos se les da valor. Que también en Argentina otra vez se fueron al otro extremo, a darle más importancia desde el gobierno a la psicología social. Entonces, todo se iba a resolver por psicólogos sociales, y pues resulta que tampoco fue la solución. Entonces, bueno, allá en Argentina se pregunta, ¿y ahora cuál es la solución? Si ya lo hicimos de una manera, de lo individual y lo social, pues hay que seguirle buscando, ¿no? Pero bueno, ya vimos que esas dos formas en exclusiva no lo son. Pero es que es a final de cuentas eso, ¿no? Los polos extremos no son la solución, hay que buscar un intermedio. Digo, si todos allá son psicoanalistas, pues que haya poquitos conductistas, ¿no? No creo que haya daños. No, sí, o sea, es un ejemplo así muy burdo, vaya, pero
A eso es a lo que voy, ¿no? Debe de ser un poco de todos para que una sociedad trabaje. Una sociedad no puede basarse en algo nuevo porque todo está basado en algo anterior. También, o sea, no todo tiene que ser nuevo. Quizás se tenga que tomar y adaptar conceptos que ya existían y adaptarlos, o sea, adaptarlos a un momento histórico, pero no, o sea, no todo va a salir de que ahora todos somos sociales, ¿no? Pues si no ha existido, bueno, ya hicieron el experimento, ya vieron que no va por ahí. Claro. Significa, hay que retomar y hay que encontrar qué, y en cada situación y en cada momento es diferente, ¿no? Qué bueno que Argentina se animó a hacer esos experimentos y ya vimos desde acá, bueno, todos los demás países ya vieron que no era la solución. Definitivo. Daisy Olmedo, saludo, excelente tema. Anaceli Alina, también saludos. Miguel Robles dice, actualmente parece haber un doble mensaje en lo social, de que todo está esta crisis al tiempo de que el nihilismo apunta a buscar la felicidad individual, entonces el mandato es también estar mentalmente en crisis, a la vez de lo que aporta la imposibilidad de la satisfacción completa, sí, por supuesto. También sin limitarse, también, no hay de otra. También sin caer en cuestiones conspiranoicas y los reptilianos y todo eso, pues también a qué gobierno le conviene que los ciudadanos estén como que muy atentos o muy despiertos a todo, ¿no? Ya hemos hablado en diversas ocasiones cuando nos toca hablar de poder, que nos ha tocado hablar del cínico político y todo esto, pues que claramente una persona débil psíquicamente, pues una persona que se manipula súper fácil, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no de pronto se da muchísimo dinero o en cuestiones de presupuesto para otras cosas y se deja la salud, y sobre todo la salud mental, de lado, ¿no? Si nos damos cuenta, no sé si han tenido la oportunidad, me imagino que sí, de darse una vuelta a instituciones de salud mental públicas, ¿no? Está el Zapote, está en su momento que se utilizaba la UAPI, ¿no? Incluso también como más que atención a indigentes, como psiquiátrico. Pues bueno, ¿dónde está justamente esa parte donde el gobierno debe de procurar el bienestar también de sus ciudadanos? Decíamos antes de iniciar el programa, que estábamos un poquito fuera del aire, que justamente pues son cuestiones incluso de desvíos de recursos, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la ayuda? ¿Por qué no llega a las personas que tendrían que llegar? Bueno, tendríamos que estudiar, ¿no?, muy cuidadosamente en dónde se está perdiendo esta cadena de qué sería, de dinero, de apoyo, de ayuda, de lo que sea. Pero la gente tampoco lo exige, porque la salud mental ha quedado de lado. Y que desgraciadamente también, no es de casualidad que muchas de las enfermedades mentales específicamente las encontremos en sectores vulnerables, como por ejemplo marginados, como por ejemplo familias en situación de pobreza, que lo encontremos en los ancianos, porque nadie procura este tipo de población. De hecho, se ven vistos como apestados, se dejan de lado, es el loquito del barrio, no te le acerques. Y justamente esto es lo que retroalimenta la enfermedad. Por eso cuando el día de hoy hablamos y tratamos el tema de la creación social de la enfermedad, nos referimos también a esta parte, donde una sociedad que da la espalda a sus enfermos, es ciega, ¿no?, crea más enfermedad. Incluso si te quejas de algo, pues haz algo, ¿no? Haz algo por resolverlo. Y la sociedad también está en ese punto donde decíamos, donde pues es mejor no hacer nada. Es mejor darle un like. Es mejor darle un like. Es mejor darle un like que ir a una manifestación o ir a lo que tú quieras. Exactamente. Sí, lo compartes con tus 15 contactos, todo el apoyo que le das a los animales. Ajá. Wow. Uy, ya hiciste todo, ¿no? Sí, y como también esas poblaciones vulnerables no son atractivas porque no compran la felicidad, porque la felicidad se compra para los depresivos con una pastillita diaria. Sí, y para los loquitos y fuertes, los psicóticos, le das una inyección que cuesta cara y entonces es buen mercado. Pero los que no tienen dinero, ¿qué han hecho? Han cambiado a quienes también procuraban la salud, que van desde consejeros, tanto religiosos como gente guías, les han quitado el prestigio para entonces dejarlo en un solo sector, el de la lana y, lógicamente, la farmacéutica. Porque el procurar la salud tampoco es barato. También otro experimento social que se hizo en México
es que para que los jóvenes no, no se metieran al narco y todo, se les regala dinero, pues, pesos sí. y no sé qué. Y pues resulta de que no cumplió la expectativa, pues porque no es una, no es una solución fácil y rápida de decir uno más uno, ya, se acabó, les damos dinero, ya no meten, ya no se van al narco y ya se acabó el narcotráfico, ¿no? Imposible, tampoco no se puede así. Dice Norma Jaimes, no existen programas suficientes del apoyo al enfermo mental, absolutamente, ¿no? Dice, no todos los estados tienen hospitales psiquiátricos y se concentran en el centro. O mejor dicho, lo que hace falta son hospitales psiquiátricos en la mayoría de los, de, bueno, si no de los municipios, pues de las cabeceras o de los capitales. Porque sí, si no hay hospitales psiquiátricos, ¿qué quiere decir? Que al gobierno no le interesa la enfermedad mental, ¿no? ¿Cuánto falta, ingeniero? Uno, rápidamente, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, saludos. Que pasen un excelente fin de semana, bajen al estrés, confórmense con una buena película, que no hagan cosas, no se queden sin hacer nada, pero relájense. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Les recuerdo la invitación para ingresar a nuestro curso de psicoanálisis social. Toda la información en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Tocayo. Y hoy en la noche, la conferencia magistral de agosto con el tema de Winnicott, bueno, conceptos y teorías de Winnicott. Y ahí nos vemos. Están invitados para que vayan. Sí, claro. Ahí los aquí por este mismo canal. Que tengan un muy buen día. Gracias.